Hola, bienvenido a tu canal Peruano Informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. Buscaré la Cayetano probablemente. ¿Y cuánto cuesta ir a la Cayetano? 4.500 soles mensuales. Si yo quiero ser un buen economista o un buen gestor, un buen gerente, voy a la Pacífico, y la Pacífico una maestría está en 60 mil soles mínimo, y un curso normal está en 4.500, 4.800 mensuales. Si quiero ser un buen ingeniero industrial, probablemente vaya a la Universidad de Lima o vaya a la UNI. Para la UNI tengo que competir con 30 mil para que entren 1.000. En cambio, si quiero estudiar en la de Lima, también tengo que pagar cerca de 4.000, 4.500 soles mensuales. Es decir, ¿y por qué es importante estudiar en una universidad de calidad? Porque puedo conseguir un mercado laboral que me acepte. ¿Por qué es tan caro estudiar en el Perú? Aunque le parezca mentira, es el mercantilismo que existe en el Perú. Una carrera en los Estados Unidos cuesta más barata que una carrera acá en una buena universidad. Para que tengan una idea, en Estados Unidos los muchachos buscan guardar 30 mil, 40 mil dólares para financiar toda su carrera, toda su carrera. Es decir, 5 años, 8 mil dólares mensuales, 8 mil dólares anuales, vamos a suponer. 8 mil, acá hay universidades que cobran más de mil dólares mensuales, 1.200, 1.500 dólares mensuales. Entonces imagínate 18 mil dólares al año. En 5 años serían 90 mil dólares contra 40 mil que cuestan los Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque acá las universidades se han acostumbrado a lucrar en exceso. Nadie duda que una universidad privada o sin fines de lucro, a lo cual el Estado lo libera de todos los impuestos. ¿Por qué cree usted que libera el Estado a las universidades de todos los impuestos? Por obtener mejor calidad y, segundo, por favorecer a las grandes mayorías. ¿Esos objetivos se han logrado? No. Lo que ingresa a una universidad en dinero, de cada millón que ingresa a esa universidad, prácticamente 400 mil se lo pone el Estado, a una universidad privada. Es decir, el 40% de sus ingresos son del Estado. ¿Y tenemos una universidad de calidad privada? No. Algunas, la Católica, la Pacífico, que son sin fines de lucro. Solamente hay tres dentro de las 1.000 mejores universidades del mundo, que son la Católica, la San Marcos y la... Dentro de las mejores del mundo, hasta ahora, dentro de las 500 mejores del mundo, no figuraba ninguna peruana. A partir del 2016, ya aparece una universidad peruana entre las 500 mejores del mundo. Hemos desplazado a una universidad argentina, y está la Católica. La Católica está en el puesto 460 y tanto. Pero ya comenzamos a aparecer, pero nunca hemos aparecido. Sigue por ahí la Cayetano, más abajo, y la San Marcos está más o menos por el puesto 1800. Más o menos. Bajo todo este preludio que usted nos ha manifestado, entonces, para una persona de bajos recursos en nuestro país, ¿es difícil estudiar? ¿Es difícil desenvolverse? Claro, por eso yo menciono, porque la Constitución señala que el Estado garantiza la calidad educativa. No solamente que el Estado tenga universidades por todo lado, colegios por todo lado. Si son de mala calidad no sirven para nada. La persona que estudia ahí seguirá siendo pobre. Ejemplo, Alemania. En Alemania no existe la universidad privada. Todas son públicas. Y son de altísima calidad. Entonces ahí estudia el más rico y el más pobre estudia en esa universidad. Entonces la competencia está por el factor intelectual, por el factor de esfuerzo. Entonces ahí hay igualdad de oportunidades. El más rico y el más pobre tiene la oportunidad de entrar a una universidad de calidad. Entonces acá la gran responsabilidad es, primero, aumentar la oferta educativa en las universidades públicas y mejorar la calidad paralelamente. Eso es difícil. ¿La UNI es una buena universidad? Sí. Pero la UNI tiene 10.000, 11.000 alumnos desde hace 30 años. En cambio, la Universidad Autónoma de México, para que tengan una idea, que es pública y es de buena calidad y está rankeada entre las 200 primeras, tiene 450 mil alumnos, pública. Entonces, la San Marcos acá, 30 mil alumnos,
y para, se presentan para un examen de admisión, se presentan 80.000, ingresan ¿cuánto? 4.000. Entonces, tenemos que aumentar la oferta, es decir, más vacantes, tenemos que mejorar la infraestructura, tenemos que mejorar laboratorios, etc. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. Para que tengas una idea, la Universidad de San Marcos recibe 400 millones al año del Estado, más cerca de 400 millones de recursos directamente recaudados, casi 800 millones. ¿Cuánto gasta del presupuesto? El año pasado ha gastado San Marcos el 57% de su presupuesto. Casi la mitad no lo ha gastado por mala gerencia, mala gestión. ¿Qué cosa es lo que ha gastado? Todos los recursos directamente recaudados sí los gasta, porque son los que tienen menos control. San Marcos tiene 32 empresas. San Marcos es dueño de casi la mitad de Lima. Todos los mercados son de San Marcos. Tiene 3 fundos en todo el interior del país que están alquilados. Es decir, tiene la academia preuniversitaria. Solamente en exámenes de admisión San Marcos saca 120 millones al año. ¿Sabía usted? No, y en la academia preuniversitaria debe sacar mayor porque tiene 3 módulos. Entonces, ¿te imaginas toda la plata que saca? Y no tenía ningún control. Entonces también teníamos rectores de universidades públicas, como la de Pedro Ruiz Gallo de Chiclayo, que ganaba 400.000 soles mensuales, pública. Y acá en San Marcos, nosotros hemos demostrado más o menos que sacaban alrededor de 300.000 soles mensuales un rector, cuando su sueldo debía ser 12.000, más o menos. Y de privadas, como la Garcilaso, que ganaba 2 millones de soles mensuales. El secretario general, 700.000 soles mensuales. La hermana del secretario general, 300.000 soles mensuales como una oficinista. Y ahora la Universidad Garcilaso está en crisis. ¿Cómo no va a estar en crisis si la han vapuleado y la han extorsionado a esa universidad que es sin fines de lucro y que el Estado le los exonera del impuesto a la renta, 30%, del IGB, del impuesto selectivo al consumo, de arancel de importación y hasta del predial? Todos sus locales no pagan predial a ninguna municipalidad. Es un montón de plata. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima!